宇宙、それはおよそ数百億年前、ある無限の質量を持った物体の爆発によって誕生した。そして今なお限りない膨張を続けていると言われている。宇宙の母源は超爆発によって雲散霧消したわけでは決してなかった。それは今もなお宇宙の神王に存在し、計り知れないエネルギーを秘めて脈動し続けている。そしてこの無限のエネルギーを自由にコントロールすることができれば、全宇宙を支配することも夢ではない。Doctor Gilmore, le aseguro que mi teoría es exacta. Afirmo que la fuente del universo existe en algún lugar del espacio y que puede controlarse. Estoy tan convencido que ya le he dado un nombre. He denominado a esa sustancia Vortex. Sin duda es usted un sabio incomparable. Yo solo soy un anciano superado por el progreso de una ciencia que avanza demasiado deprisa. Desde que me retiré, la única misión que tengo en su laboratorio es la de regar las plantas. No soy capaz de comprender sus teorías. Porque no hace el esfuerzo necesario. Mi descubrimiento puede resultar muy favorable para nuestro futuro. Porque al conseguir controlar la energía con el Vortex, todo será posible. Podemos aportar una solución definitiva a los problemas energéticos que sufre la Tierra. ¿Me sigue? Está claro. Ahora yo tengo la posibilidad de conseguir ese control. ¿Eh? Oye, ¿qué te pasa? Le confieso que para mí esto no está claro. Ahora no tengo tiempo para pensar en ello. Cuando lloro el bebé 001 es que hay algo que no marcha bien.
¿Qué te pasa, pequeñín? No llores, no llores. Deja de llorar y cuéntame todo. Cuéntame todo lo que te pasa, precioso. Por favor, dime qué es lo que te ocurre. 001 dando señal de alarma. Objeto extraño procedente de otro planeta se está acercando a gran velocidad. Identifícalo. ¿Qué? ¿De qué se trata? Es Zoa, un monstruo exaltado que pretende conquistar todo el universo. Hay que impedirlo. Atención, B1 a Dr. Gilmour. Un objeto no identificado avanza en este momento hacia la Tierra. Se está aproximando a nosotros a gran velocidad. ¿Hay más detalles? Es enorme, no es un asteroide. Sin lugar a dudas, procede de otro planeta. Cosmos a vigilancia espacial. Cosmos a vigilancia espacial. Vaticinaron que sufriríamos una catástrofe. Profesor. Sí. Llame a los cimorgos. No, no. No, por favor, no debo hacer eso. Hágalos venir. ¿Ahora? Sí, ya los he localizado, ya sé dónde están. No puedo obligarlos. Están entre los humanos, han adoptado nuestra forma. Que vengan a luchar. No vacilarían en obedecer. Son buenos amigos y no debo abusar de ellos. Profesor. Sí. Como predijo 001, un monstruo se ha lanzado a la conquista del universo y su primer objetivo es apoderarse de la Tierra. Escuche, profesor, tenemos que hacer algo. ¿Se imagina el pánico infernal que se produciría en la Tierra si la gente se enterase de lo que Zoa se propone? Profesor, si queremos salvar a la Tierra de esta grave amenaza, hay que hacer venir a los cimorgos, por penoso que resulte hacerlo. Comprenda que el destino de la humanidad está en sus manos. No puedo hacerlo. Le pido perdón, pero no puedo hacerlo. Perdonadme. Nuestro único recurso era haceros volver con nosotros. El enemigo se propone destruir la Tierra y la primera fase de ese abominable proyecto es arrasar el centro de investigación espacial del Dr. Cosmos. Pero dígame, ¿qué aspecto presenta el objeto que nos amenaza? Si tienen la amabilidad de seguirme, les mostraré de qué se trata. ¿Han conseguido establecer contacto con ese misterioso ovni? Aún no se ha movido de ahí. No quiere manifestar su intención de atacarnos. Nosotros conseguiremos que se mueva.
¿Por qué me has hecho volver tan pronto? François ha captado los movimientos del enemigo. ¿Qué movimientos? Acabo de verlos. Estoy segura de que alguien está tratando de salir de esa nave. ¡Ahora! ¡Ya sale! ¿Eh? Es algo muy extraño. Se desplaza como un cometa. Viene derecho hacia nosotros. Oh. Oh. Tenemos que detenerlo. No, esperad. Mirad eso. ¡Qué raro! Es nuevo para mí. François protegerá a Cosmos y al profesor Gilmore. Nosotros nos encargaremos de la puerta de entrada, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Son de paz. No disparéis, ese humanoide no es enemigo nuestro. Oye, ¿de veras crees que no es un enemigo? ¿Habéis oído? Está bien. Confiemos en el instinto de 001. Guardad las armas. Veo que habéis comprendido que no tengo malas intenciones. Ahora puedo hacer desaparecer las barreras entre nosotros y hablar como amigos. Oh. No había visto nunca nada igual. Permítame que le pregunte, ¿quién es usted? Soy Saba, del planeta Comador. He huido. ¿Comador? Hace años que soy astrónomo y nunca había oído ese nombre. No querrá hacernos creer que ha venido solo en esa nave espacial. Mi madre y los guardias que me acompañaban han muerto. Pero, ¿qué les ha ocurrido? Es increíble. Y sin embargo, es la verdad. Yo no miento nunca. Lo comprobarán si vienen conmigo a mi nave. Pero ¿cómo es que usted ha sobrevivido? Espera, Joe. Quizás nos prepara una trampa. No te preocupes. Pase lo que pase, sabremos defendernos. Le acompañaremos hasta la nave. Muy bien. ¿Qué es eso? Los soldados de mi planeta. Murieron todos. Esto prueba que Saba no miente. Esta era mi madre. Poco después de tomar la nave para huir del planeta Comador, nos persiguieron las unidades de combate del terrible Zoo. Nos localizaron y lanzaron contra nuestra nave sus rayos destructores del sistema nervioso. A mí no me pasó nada porque estaba protegido en una cápsula de defensa. Por eso sobreviví. Mi madre y mis soldados murieron por defenderme. No creo que fuera capaz de pilotar solo la nave. No hizo falta. Porque mi madre y el Consejo de Estado de mi planeta tuvieron la precaución de instalar un piloto automático por si había problemas. Mi madre me había prometido un lugar en la Tierra. Saba, por favor, cuéntanos lo que pasó en el planeta Comador. Por todo lo que me dijeron, el planeta Comador se parecía mucho a la Tierra. Para mi madre no había planeta más bello en todo el universo. Al parecer, un día, hace mucho tiempo, el planeta Comador había enviado una patrulla de reconocimiento a la Tierra. A su regreso dijeron que Comador y la Tierra eran, en cierto modo, planetas hermanos. ¿Planetas hermanos? Nunca lo hubiera pensado.
Profesor, usted y yo pudimos observar que la nave tenía un HP muy familiar. Recuerda al misterioso pájaro Azca que se encontró en el Perú, vestigio de una civilización destruida. No somos una civilización destruida. Nuestro planeta era tan civilizado como la Tierra. Los habitantes de Comador éramos gente feliz y pacífica que agradecíamos a Dios los dones que recibíamos. Pero cierto día... Una unidad de combate espacial superpoderosa nos atacó bajo el mando del terrible Zoa, el rey de Argos. Es la encarnación del mal. Soldados del planeta Argos, como poseídos por el diablo, destruyeron Comador por completo. Se llevaron a mi padre, el Dr. Corbin, que era el sabio espacial de Comador. ¿Por qué se llevaron a tu padre? ¿Había algún motivo especial? Lo había. Le capturaron porque sabían que mi padre había descubierto en el corazón del universo una superfuente de energía que podía controlar. ¿Una superfuente de energía en el universo? ¿Lo ha oído? Sí. Sin duda alguna se trata de lo que yo he llamado Vortex. No se me había ocurrido pensar que eso fuera posible. Que hubiera un cerebro tan brillante como el mío para establecer la teoría sobre la superenergía. Haga el favor de callarse y deje que termine de contarnos lo que ha pasado. Es verdad. Perdone por haberle interrumpido. Prosiga, por favor. La intención de mi padre era controlar esa superenergía y utilizarla para el bien de todo el universo. Pero Zoa se enteró de las investigaciones que hacía mi padre en su laboratorio y vio en la superenergía el medio que ambicionaba para poder convertirse en dueño del universo. Por eso... raptó a mi padre. Se lo llevó y no conseguimos nunca saber dónde estaba. Por favor, tienen que salvar a mi padre de las garras de Zoo. Creo que lo he comprendido. Eso quiere decir que si Zoo ha logrado apoderarse de la superenergía, nada le impedirá convertirse en el dueño del universo. ¿Dueño del universo? Hay que impedirlo. Escuchen. ¿Recuerdan que 001 nos advirtió de la presencia de un enemigo? Claro que lo recordamos. Solo puede tratarse de Zoa. Yo creo que ese canalla invadirá la Tierra en cualquier momento. Alerta general. Mensaje urgente de vigilancia espacial. Una misteriosa nave acaba de entrar en la atmósfera de la Tierra. Eso significa la guerra. El enemigo se ha apoderado de nuestra nave de vigilancia espacial. ¿Qué pasa? ¡Estás alerta! Uno de nuestros enemigos se encuentra entre nosotros. ¡Estáis atrapados! ¡No tenéis escapatoria! ¡No podréis libraros de mí! Eso ya lo veremos. ¡Sois unos miserables! Vuestras armas no servirán de nada. No impedirán que consigamos nuestro objetivo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy? Soy el jefe de la primera unidad de combate del planeta Argos. Estoy aquí para comunicaros un mensaje de mi señor.
El poderoso Zoa está atravesando el espacio para conquistar este planeta. Pronto estará en la Tierra y os aconseja no poner resistencia, porque sería peor. Somos los más fuertes. Nadie nos vencerá jamás. No tenéis nada que hacer. ¡Canalla! No podréis decir que no os he advertido. ¿Oh? No era más que una imagen proyectada sobre nuestra nave. Creo que de momento no debemos preocuparnos. ¿Por qué íbamos a tener miedo de una simple imagen? Ya no merece la pena. Es demasiado tarde para que te hagas el héroe. Silencio. La nave acaba de cambiar de rumbo. Está muy lejos de aquí. Pero ahora es fácil apreciar que se dirige a la luna. Está claro. Sí. Establecerán una base en la cara opuesta de la luna, lo que quiere decir que será imposible localizarlos. Entonces tendremos que luchar. Esa es la única solución. Yo estoy en contra de la violencia, pero tenemos que salvar la Tierra. Y también ayudar a nuestro amigo Saba. Gracias. Yo no estoy dispuesto a hacerlo. Me niego. Soy valiente, pero creo que la luna no está hecha para mí. Me gustaría ir, pero mis posibilidades son muy limitadas. Yo no sé como un pájaro para ir a la luna. ¡Oh, my God! Oh. Si yo pudiera abrir las alas como tú, iría a la luna. ¿No puedes enseñarme a volar? Tengo una idea. Vosotros no podéis volar, pero con mi nave es posible hacerlo. ¿Qué? ¿Pero quién pilotaría la nave? Yo sé manejarla muy bien, porque mi padre me enseñó a pilotar hace mucho tiempo. Llevadme con vosotros. Quiero vengar a mi madre y a mis soldados. Por favor, ayúdame a vengar al pueblo de Comador. Además, con vosotros podré liberar a mi padre. Saba. Nosotros estamos de acuerdo, pero me temo que tu nave no está equipada para el combate. Tendremos que hacer algunas modificaciones antes de lanzarnos a la ofensiva. Si solo fuera eso, no sería grave. Mi nave está bien equipada para un combate normal. No sería la primera vez, pero... ¿Pero qué? Ningún arma puede luchar contra la acción de los rayos de Zoa sobre el sistema nervioso. ¿Te refieres a los rayos que mataron a tu madre y a todos los soldados? Joe. Puedo aportar la solución a ese problema. Pondré mi ciencia, mi laboratorio y toda mi energía al servicio de esta causa. Gracias, profesor. Profesor, con su ayuda lo conseguiremos. Haremos todo lo posible. Gracias. No te asustes, soy yo. ¿En qué estabas pensando? ¿Se diría que soñabas con tu pasado en Nueva York? Estaba pensando en eso. Te parecerá ridículo, pero pienso a menudo en mi infancia. Conservo una cierta nostalgia. He vivido mejor desde que soy cimorgo en lugar de un ser humano. Pero no creas que estoy conforme con eso. Tengo la impresión de ser solo un instrumento de combate y de no poder elegir otra cosa. Por ese motivo añoro tanto el pasado. Te comprendo, soy como tú. Yo también añoro mi pasado miserable. Me repito a mí mismo que tuve suerte al escapar de la miseria en que vivía. Pero me pasa lo mismo que a ti. Tampoco puedo olvidar mi pasado. Cada vez que trato de huir, me pregunto si no habría sido mejor que muriera con Gilda.
Es imposible borrar su recuerdo de mi memoria. Ha quedado grabado para siempre. Tampoco podemos olvidar nuestra condición de cimorgos. Lo queramos o no, hicieron de nosotros máquinas para la guerra. Yo estoy amargado por eso. Joe, dime qué te pasa. ¿En qué estás pensando? ¿No lo adivinas, François? Me gustaría, pero... No tengo el don de la telepatía como 001. Yo solo puedo escuchar los sonidos lejanos, imperceptibles para los demás. No puedo leer tus pensamientos. Por favor, dime qué es lo que te atormenta. Pensaba en la suerte que nos espera. En la tuya, sobre todo. ¿Por qué? Estoy preocupado porque vamos a lanzarnos a una aventura mucho más arriesgada y peligrosa que las anteriores. Eso ya lo sabía. ¿Pero te das cuenta de que en esta ocasión corremos el riesgo de perder? Yo no tengo miedo a la muerte. Escúchame. Esta vez... No quiero que vengas con nosotros. ¿Por qué, Joe? Yo también debo ir. No, François. No quiero que te arriesgues porque eres lo más importante para mí. Sin ti no tendría valor para vivir. Tú eres mi fuerza. Joe. No estás hecha para luchar. Estás hecha para amar la naturaleza, la música. Estás hecha para bailar como una mariposa. Joe. Te lo ruego. No digas eso. No tienes derecho. Soy exactamente igual que vosotros. Soy un compañero más... No puedes pedirme que os deje partir a luchar sin mí. Pero tú eres... Iré siempre contigo. No me dejes, Joe, te lo suplico. Aunque tenga que morir, me da lo mismo. Yo no podría vivir sin estar a tu lado. No te abandonaré nunca. ¿Qué pasa? 001 me está llamando. Debe estar en peligro. Vamos. ¿Dónde estarán? Sin duda los hombres del planeta Argos han raptado a 001 y a Cosmos. Esto es obra de Zoa. ¿Qué hacer con ellos? Hará lo que quiera de ellos. Conectará los cerebros de esos miserables al ordenador central para que así no puedan engañarnos con sus declaraciones. Sabremos al detalle todo sobre vuestra nave y todo lo referente a las posibilidades de los cimorgos. Les arrancaremos de sus cerebros todo lo que sepan, todos sus conocimientos científicos. Haremos lo mismo que hicimos con el padre de Saba. ¡Ja, ja, ja!
Yo he tenido la culpa. Debería haber cuidado de 001 y del profesor Cosmos. Era mi obligación. No. Tú no eres la única responsable. Lo somos todos. La culpa de que 001 y Cosmos fueran raptados es nuestra. A nosotros nos corresponde reparar nuestro descuido. Debemos ir en su ayuda. Yo estoy listo. Yo también. Profesor, prepare la nave inmediatamente. Partiremos enseguida. ¿Cómo que partiremos? No hay que perder tiempo. Zoa habrá logrado extraer del cerebro del padre de Saba sus conocimientos sobre el Vortex. Si por desgracia ese asesino consigue controlar la superenergía, significará no solo el fin de la Tierra, sino de todo el universo. Pero si les atacamos, se vengarán en el 001 y en el profesor Cosmos. Lo sabemos. Profesor, nuestra obligación es rescatar a 001 y a Cosmos o morir con ellos. ¡Es una locura! No tenemos elección. Proseguiremos los trabajos de armamento de la nave durante el viaje. Debemos partir inmediatamente. ¡Pero eso es imposible! No hay más remedio que hacerlo. ¡Tiene que ayudarnos! Yo me encargaré de protegerle, no se preocupe. De acuerdo. Os ayudaré. Tengo miedo, pero confío en vosotros. Gracias, profesor. Hidroenergía. Motor cristal listo para partir. Esperamos órdenes. Muy bien. Abrid compuertas. ¿Preparados para partir? Preparados. Motor cristal en marcha. Atención, adelante. La suerte del universo está en vuestras manos, Cimorgos. Al crearos no quería hacer de vosotros instrumentos víctimas de la guerra. Pero desde ahora todos los seres humanos, todos los seres que pueblan nuestro universo y que quieran que reine la paz, solo pueden contar con vuestra ayuda. Cumplid vuestra misión y volved pronto para disfrutar esa paz por la que lucháis. Causa una rara sensación pensar que quizás sea la última vez que veamos la Tierra. Veo los Estados Unidos, mi tierra natal. Adiós, mi Nueva York. Adiós, llanuras de Arizona. Allí está Pekín y Hong Kong. Yo nací muy cerca. Me da la impresión de que estás mal de la cabeza. ¿Eh?
Yo puedo ver la bruma que envuelve el Londres de mi infancia. Saba, nos acercamos al lugar donde esos miserables retienen a tu padre desde hace tanto tiempo. Agradezco lo que estáis haciendo, pero imagino lo que sentiréis. Sé lo que significa abandonar el planeta natal. Mi corazón sufre con vosotros. No te preocupes, Saba. No es la primera vez que hacemos una cosa así. Estamos acostumbrados. Hemos decidido emprender esta misión y la llevaremos a cabo. No te preocupes, confía en nosotros. Joe, hemos terminado de montar el cañón espacial. Estamos preparados para repeler cualquier ataque. Hemos controlado la salida de la luz y todo está en orden. Muchachos, muchachos, os traigo algo para la pical. Lo he preparado yo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Estoy harto de la comida china. ¿No podrías hacer algo mejor? Una pierna de cordero asada, por ejemplo, ¿eh? Vaya, te la quieres dar de buen gastrónomo, ¿eh? Pues hoy solo por eso te quedarás sin comer, para que no gruñas. ¡No le he dicho que...! Tengo tanto apetito que comería cualquier cosa. Estupendo. Servíos vosotros mismos. ¡Qué bueno está! Joe, si no me equivoco, nos estamos acercando a la puerta de la estrella. Correcto. Hay que mantener la misma velocidad. Me gustaría saber lo que quiere decir con puerta de la estrella. ¿Por qué no nos lo explicas? Todo lo que puedo deciros es que se trata de un atajo, o más bien de un paso secreto en cierto lugar de la galaxia. No sé más. Yo tampoco lo sabía, pero Saba acaba de decírmelo. ¿Eso es verdad? Sí. Lo que Joe ha dicho es cierto. Si queremos ganar tiempo, es imprescindible que crucemos por lo que nosotros llamamos la puerta de la estrella. Comprendido. Es un pasaje secreto en el espacio. ¿Y si no encontramos la puerta de la estrella? ¿Qué nos ocurrirá? Si lo sabes, dínoslo. Sí, lo sé. Nos resultará imposible alcanzar a los soldados de Argos y no encontraremos el camino a la fortaleza de Gadex. Porque si no pasamos por la puerta de la estrella, no podremos tomar esa ruta. Y nuestra nave se convertirá en un fantasma que vagará eternamente por el espacio. ¡Ni hablar! ¡No! Yo tengo que salir de aquí. Si me quedo, seguro que me convertiré en una momia seca y fea. No temáis. ¿No? Yo ya he pasado por la puerta de la estrella en mi viaje al planeta Tierra. La reconoceré enseguida. Prometo no equivocarme. Bien, ¿creéis que podemos confiar en el piloto? Sí. ¡Sí, yo confío en él! ¡No confío en nadie más que en ti, Saba! Oh, no es verdad. Es que me he explicado mal. Quería decir que confío en todos vosotros. ¡Uy, cómo me duele la cabeza! ¡Te lo has merecido! ¡Atención! Hay algo frente a nosotros. Ahí está. Es la entrada de la puerta de la estrella de la que os hablé. ¿Qué ocurre, François? Antes de llegar a la puerta de la estrella, veo ante nosotros algunos obstáculos. Amplía la imagen de esos obstáculos. Bien.
Son rocas. Enormes rocas flotantes. François, reduce la velocidad. No es posible. No recuerdo haber visto rocas la última vez que pasé por aquí. ¿Las habrán puesto para nosotros? Tenemos que saber lo que nos espera. Lanza el supermisil, Nova. Muy bien. Así sabremos de lo que son capaces las nuevas armas. ¡Atención! ¡Fuego! ¡Touché! ¿Hay alguien herido? ¿Qué habrá sido esa explosión? Justo lo que pensaba. Son minas espaciales que ocultaron hábilmente entre las rocas. Una trampa de esos canallas. Son unos cobardes. Está muy claro que a Zoa no le interesa que pasemos por la puerta de la estrella. Elemental, querido amigo. Joe, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos tiempo para destruir cada roca. Tendremos que pasar entre ellas. François, verifica el contador de medida de la órbita. De acuerdo. Reduce velocidad. Reducida. Haber causado algún desperfecto. Proyecto una imagen del flanco de la nave. Así lo sabremos. Bien. Esa roca me da mala espina. Es una mina magnética de efecto retardado. ¿Qué haremos? Esperemos que no nos haga mucho daño. Yo lo impediré. No, espera. Eso es muy peligroso. El americano es un valiente. ¡La puerta de la estrella!
God save the Queen. Oye, si mi amigo Maviela esto nos felicitaría. ¡Oh, fenomenal! No perder victoria antes de tiempo, da mala suerte. ¡Joe! Una fuerza enorme nos atrae. Atención, ataos los cinturones. De acuerdo. Aguantaba más. He pasado mucho miedo. Yo también, pero hemos logrado pasar. Yo tuve la impresión de ir montado en una escoba supersónica. ¡Atención! ¡Atención! ¡Mirad lo que se ve allí! ¡Parece Saturno! ¡Es increíble! El paso por la Puerta de la Estrella nos ha proyectado en el espacio a unos 400.000 años luz del sistema galáctico. Empiezo a sentirme lejos de casa. Realmente es fantástico. En solo unos segundos de nuestro tiempo hemos recorrido una distancia enorme. No hemos terminado. Hay otro obstáculo ante nosotros. ¡Atentos! El ejército enemigo, seguro que han reconocido la nave. Ya me atacaron cuando iba hacia la Tierra. Son las naves de guerra de Zoa. No temas. El poder de las armas siempre se puede combatir con la inteligencia humana. ¡Todos a sus puestos de combate! ¡Lanzarrayos!
si seguimos así, venceremos. Los fuegos artificiales del espacio. A cada momento hay más naves. Chino, para tener valor y concentrarse en el trabajo, hay que tener el estómago lleno. ¡Ay, que se me cae! Cuidado, Arizona. Nave enemiga detrás. La eliminaré. Reduce la velocidad. Reducida. Conseguido. ¿Qué os recuerda esto? Antes de cantar victoria, deberíamos comprobar los daños que puede haber sufrido nuestra nave. Yo no creo que haya ocurrido nada grave. Joe, hay un problema muy serio. ¿Qué? No podemos volver a la velocidad normal. Los motores no responden a los mandos. Eso es peligroso. No podremos seguir mucho tiempo en estas condiciones. Que no cunda el pánico. Hay una solución. Aterrizar en el planeta más próximo y reparar la avería. François, consulta el mapa espacial electrónico para saber dónde podemos aterrizar. Enseguida. Aquí hay uno. La temperatura máxima es de 27 grados y hay fruta y agua. Tenemos suerte. Proyéctalo en la pantalla. Puedo asegurar que es el planeta Fontarión. Mi padre me habló de él. Es muy parecido a la Tierra y está habitado por un pueblo tan civilizado como el vuestro. Allí podremos aprovisionarnos de energía hidrocristal. Podéis estar seguros. Bendito sea el planeta milagroso. Aunque no te conocemos, te saludamos con cariño. Pon rumbo hacia Fontarión enseguida. Oh, mis queridos amigos, yo colocaré la bandera británica en nombre de su graciosa majestad. God save the Queen. Fijaos qué cosa más rara. Se parece al pájaro Azca del que habló el profesor Gilmore. Yo he leído que los incas ya consiguieron volar. Esto creo que lo confirma. En eso.
caído en una trampa. Quizás fuera un refugio para las naves espaciales de aquella época. ¿Qué querrá decir todo esto? ¿Quizás una salida? No soy pesimista, pero no veo ninguna salida. ¡Ya está! ¡Respiramos! Hemos salido. Pero si queréis mi opinión, no por eso hemos avanzado mucho. Este planeta desconocido no me dice nada. Ahora veremos si encontramos huellas de vida animal y una fuente de hidrocristal. Chambelán, tú quédate con François y Saba para reparar la nave y asegurar las comunicaciones. No, por favor, yo también quiero ir con vosotros. ¡Cállate y obedece! Está bien. Me callaré y obedeceré. Y con cuidado y volved pronto. No te preocupes. No perdáis más tiempo. Saba habló de una civilización muy avanzada, pero me da la impresión de que se equivocó de planeta. Parece Lalo que no haya nadie. ¡Ay! Puede que esta civilización haya desaparecido hace muchos siglos. Me comeré un pececito lacado, como solemos llamarlos en mi tierra. ¡Socorro! ¡Socorro! Yo te ayudaré. Han desaparecido. Han desaparecido. Ahora. Seguro que fue la ciudad más importante de este planeta. Sí, pero dudo que todavía esté habitada. Mira, hay pruebas de que fue destruida. Sí. Saba tenía razón, pero hay algo que no sabe. Que el planeta está deshabitado. ¿Eh? ¿Eh? ¡Cuidado! Oye, esos tipos no tienen buenas intenciones.
Probablemente sean los descendientes de los que construyeron esta ciudad. Habrán vuelto al estado salvaje por algún motivo. No podemos preguntárselo. Son demasiados. ¡Sifrido! ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Ah, eres tú. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Llegué aquí como por encanto. Shh. He oído algo. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Hola, Joe. ¿Cómo has llegado? No entiendo nada. Me desvanecí en las fauces del monstruo marino. Y después fue como si alguien me trajera hasta aquí. No puede ser. Pero, un momento, creo que empiezo a entender cómo ha ocurrido. Hemos llegado hasta aquí gracias a alguien que sabe comunicarse por telepatía. ¿Comunicarse con quién? Tú eres el único que tiene esas dotes. Es cierto. Eso no nos aclara con quién has comunicado. Conmigo. ¿Oh? Me llamo Tamara y soy quien os ha transportado hasta aquí. ¡Oh! ¡Es tan guapa como una princesa! Dinos quién eres. Soy la última reina de Fontarión y ya no reino sobre nada. No entiendo por qué nos has hecho venir. Hace mucho tiempo espero que alguien acuda en nuestra ayuda. Sé que puedo contar con vosotros. ¿Cómo lo sabes? ¿Nos conoces? Tengo poderes sobrenaturales y puedo predecir el futuro. Predije que tendríais problemas con la nave y que vendríais a mi planeta. Por eso nos salvaste la vida. Sí, y a cambio quiero pediros algo. Ayudadnos, por favor. No lo comprendo. Si tus dotes sobrenaturales te permiten salvar la vida a los demás, ¿por qué nos pides ayuda? Es verdad que tengo ciertos poderes telepáticos que empleé para traeros aquí, pero estoy prisionera y no puedo liberarme. Cada vez lo entiendo menos. ¡Pirela! ¿Os habéis fijado? ¡Ha pasado a través de la princesa! Al decir que estoy prisionera, me refería a eso. No es a mí a quien ves, sino a una imagen de mi tercera dimensión. Solo soy una sombra. Claro, ahora me lo explico. Pero dime, Tamara, ¿tu civilización ha desaparecido? Mi planeta fue destruido por el terrible Zoa. Maldito sea para siempre por el mal que nos hizo. ¿Zoa? ¿Estás segura? Sí. Antes de llegar él, la vida era apacible y próspera. Sus ejércitos nos invadieron y a su paso todo quedó destruido. Los soldados de Zoa mataron a mis padres y a toda mi familia. Luego sumieron a los que quedaron de nuestra raza al estado salvaje, como ya habéis visto. Entonces son los antiguos habitantes de esta ciudad. Te lo ruego, yo. Mis dotes sobrenaturales se debilitan día a día. Pronto habrán desaparecido. Ayudadme. Yo anhelo esa libertad no solo para mí. Creedme, os lo pido en nombre de mi pueblo. Si recupero la libertad, reconstruiré mi planeta para que mis súbditos recuperen la paz y la felicidad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Puedes decirme dónde te encuentras ahora realmente? Estoy en el hidrocristal que Uroduk lleva en el pecho. Salvadme, por favor. ¿Eh? ¿Ha desaparecido? ¿Sí? ¿Dónde se ha escondido? ¿Eh? Ese animal nos llevará hasta ella. ¡Espera, Joe! ¿Quién nos asegura que podemos creer lo que Tamara ha contado? Desde que estamos en su planeta hemos sido testigos de muchos fenómenos inexplicables. ¿Y si resulta que la princesa también forma parte de la gente de Zoa? Desde que hemos llegado aquí han ocurrido muchas cosas que no entiendo. Pero basta con mirar a los ojos de Tamara para saber que no miente.
Habló del hidrocristal que alguien lleva en el pecho. Puede que encontremos la superenergía que hemos venido a buscar. Yo también creo que podemos confiar en ella. Hay que ayudarla. Muy bien. Ese animalito, no lo veo. Hay que encontrar a Pirella. Solo ella nos puede conducir a Tamara. ¡Ey! ¡Yo no estoy para estos sustos! Debe ser Oroduk, del que habló Tamara. Se está acercando y está muy enfadado. Si es Oroduk y queremos liberar a Tamara, hay que eliminarlo. Mirad. ¡Es Oroduk! Tamara está encerrada en el hidrocristal. Joe, al fin habéis venido a liberarme. ¡Cuidado! ¡Nos abrasará con su fuego! Sí, ya lo veo. Seguro que está al servicio de Zoa. Entonces no hay que dudarlo. Él es el mal y nosotros el bien. Es una lucha muy desigual. ¡Joe! No temas, te salvaremos. Tened mucho cuidado, es un traidor. ¡Cuidado, Joe! Yo también puedo soplar. ¡Cuidado, muchachos! ¡El monstruo tiene dinamita en el corazón! ¿Qué haremos para sacarla de ahí? Escuchadme, hay que juntar las dos medias esferas que llevaba en las orejas. ¿Eh?
rápido, hay que hacer lo que ha dicho Tamara. Estoy aquí, mírame. Sabía que podía confiar en vosotros. Me habéis salvado y yo salvaré a mi pueblo. Nunca os olvidaré. ¿Eh? No les basta, quieren más. No podemos enfrentarnos a esa multitud. No, no, espera. Son los habitantes de mi planeta. Les comuniqué por telepatía que estoy libre y vienen a buscarme. Eso me gusta más. Escuchadme. Quiero que no olvidéis nunca quiénes han sido mis libertadores. Si nuestro planeta tiene hoy la dicha de salir de la maldición a la que nos había sometido Zoa, es gracias a estos valientes guerreros llegados de un lejano planeta hermano, la Tierra. Su alegría. Te la deben a ti. Tú y tus amigos nos habéis hecho felices. Mi pueblo sería muy dichoso si tuvieras la amabilidad de dirigirle unas palabras. Es que... Me alegro de veros aquí. Confieso que al principio pensé que erais salvajes. Perdonad mi error. No, tú no tienes la culpa. No debes pedir perdón por ello. Es cierto que estaban viviendo como salvajes porque Zoa los había privado de su identidad y de su forma de vida. Si os atacaron, fue porque pensaban que erais hombres de Zoa. Ahora lo comprendo. Tamara, no te olvidaré nunca. Debemos volver para ayudar a nuestros amigos en la reparación de la nave. Pero gracias a ti tenemos la energía del hidrocristal. Te lo agradecemos. Entonces, cuando la nave esté en condiciones, ¿abandonaréis nuestro planeta? Sí. Joe, ¿es demasiado pedir que te quedes aquí con mi pueblo y conmigo? Sería muy feliz si lo aceptaras. Ya has visto lo que Zoa hizo con mi planeta. Sola no podré reconstruirlo. Mi pueblo necesita un jefe que imponga su voluntad. Tú puedes ser ese jefe justo y severo. Me ayudarás a reconstruir mi reino y enseñarás a mi pueblo a vivir en paz. No lo rechaces, Joe, te lo suplico. Quédate, y si quieres, nos casaremos y tendremos hijos. Tamara. No debería haberte dicho esto, lo sé. Me avergüenzo, pero no puedo ocultar mis sentimientos. Desde el primer momento en que te vi, supe que te amaba. ¿Qué? ¿Eso es verdad? Sí, te quiero. Te quiero. François. ¡Joe! François, presento a Tamara, princesa de Fontarion. Oh. Fíjate en Joe. A mí no me gustaría estar en su pellejo. Es problema suyo.
Tamara, no puedo ocultar que por un momento pensé quedarme contigo en tu planeta para ayudarte a reconstruirlo y a gobernar a tu pueblo. Pero no puedo. Mi obligación es luchar contra Zoa para impedir reconquistar el universo. Debo seguir mi camino, perdóname. ¿Eh? Oh. ¡Sigfrido, mira eso! ¿Eh? ¡Es el ejército de Argo! ¡Oh, no! No podemos quedarnos. ¡Vamos, Tamara! ¡Atención, todos a los refugios! Quedes aquí, debes ocultarte. Tamara. ¡Qué destrozo! ¡Canallas! ¡Esto lo pagaréis muy caro! ¡Joe! ¡Ven! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Tamara! ¿Eh? ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Soy yo! ¡Soy yo, Tamara! ¿Eres tú, yo? Sí. Se acabó. Me muero. Pero soy feliz. ¿Por qué he podido verte antes de entregar mi alma? ¡Tamara! Ahora comprendo por qué no podías quedarte conmigo. Fui muy egoísta al pedirte que hicieras tanto sacrificio. No, Tamara, no te mueras. No estés triste, Joe. Tienes que olvidarte de mí y acabar con eso. ¡Tamara! ¡Tamara! Tsukano ma no ino.
salvarte. Si no hubiese venido todavía, estarías prisionera. Pero seguirías viva. Juro que te vengaré. Mataré a Zoa. Lo haré por ti. Y por el pueblo de Fontarión. ¿Qué puede ser? No lo sé. No consigo la información de los ordenadores. Esto es muy extraño. Debe ser la fortaleza de Gadex en el planeta de Zoa. Ya era hora. A mí eso no me dice nada. Si nos acercamos mucho, los radares nos detectarán. Para los motores, tenemos que estudiar un plan. De acuerdo. Por lo que podemos apreciar en nuestra pantalla, cabe esperar que la fortaleza de Zoa sea gigantesca. Si nos descubren, acabarán con nosotros. Hay que encontrar el medio de penetrar sin que nos descubran sus radares. Esperad. Veréis. Solo hay una solución para conseguirlo. Habrá que pasar por el otro planeta. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un planeta atómico. Fijaos. Ahí está la fortaleza de Gadex. Y aquí el planeta atómico. Tiene la característica de proyectar una onda eléctrica de gran intensidad. Estamos aquí. Y ahora nos estamos desplazando hacia este punto. ¿Me seguís? A partir de aquí, es el impulso de la onda del planeta atómico el que nos llevará hasta la fortaleza. No seremos detectados por sus radares, porque el impulso del planeta atómico es mucho más fuerte. Ni Winston Churchill habría imaginado un plan como este. Una cosa así, solo se le podía haber ocurrido a Mao porque era el más listo. No será suficiente con burlar el radar. Las superdotes telepáticas de Zoa pueden descubrirnos en cualquier momento. Para evitarlo, tendremos que adaptar las ondas de comunicación de la nave a la longitud de onda del impulso. Eso es imposible. ¿O no? No tenéis que preocuparos. Seguro que lo conseguiréis. Para vosotros no es tan difícil. Sois cimorgos. Por eso podéis modificar vuestro ritmo cardíaco y adaptarlo al ritmo de la onda de impulso. ¿Eh? ¡Pero! ¡Ya está! ¡He captado algo! El ordenador dice que ese planeta atómico proyecta una onda de impulso cada 43 décimas de segundo. No podemos perder tiempo. Una cosa. La nave auxiliar solo puede transportar 6 personas, es decir que solo 4 de nosotros pueden embarcar porque al regreso traeremos al Dr. Corbin y a Cosmos. ¿Vendrán conmigo Sigfrido? ¿Chambelán?
Yo también quiero ir. Por favor, puedo seros muy útil. François, sabes que tu ritmo cardíaco no puede adaptarse al impulso de la onda eléctrica. Será mejor que venga Zanahorias. Pero me necesitarás. ¿Cómo vas a encontrar a Cosmos y a los demás en esa enorme fortaleza? Si voy contigo, les encontraremos antes. Joe, François tiene razón. Será más útil que yo. François, comprendo que quieras ir. Y para que no corras ningún riesgo, te prestaré mi adaptador de ritmo cardíaco. No sabes cuánto te lo agradezco. No, tú te lo mereces. Bien, en ese caso prepárate, saldremos enseguida. Sí. Vosotros mientras os quedaréis aquí esperando. Si nos pasara algo, no vaciléis en lanzar la ofensiva contra la fortaleza inmediatamente. De acuerdo, puedes confiar en nosotros. Luchamos juntos y moriremos juntos. Bien dicho, Zanahorias. Sí. Buena suerte. Saba, sé que te gustaría venir con nosotros, pero es imposible. Te prometo que traeremos a tu padre sano y salvo. Gracias. Confía en mí. ¡Listos, vámonos! Luz misteriosa, 31 minutos 57 segundos. ¿Eh? ¡Eres un idiota! ¡No es más que el impulso del planeta PZ3! ¡Imbécil! Bueno, perdone. Es un planeta colosal, pero a mí no me dice nada. Parece que no funciona. ¡Oh! ¡Excelencia! Me estoy cansando de tanto esperar. ¿Qué pasa con esos miserables, Timor? Tenemos dificultades para conectar el cerebro del profesor Cosmos al ordenador. ¿Qué pasará si continúa resistiéndose? ¡Dime! Si no conseguimos conectarlo, 001 se autodestruirá. ¡Inútiles! Si no conectáis esos cerebros, os convertiré en sapo. Cao. A tus órdenes, señor. ¿No me habías jurado que los cimorgos que nos perseguían habían muerto durante nuestro ataque al planeta Fontarión? Así fue, mi señor. Pues yo te aseguro que has mentido, porque los estoy viendo acercarse gracias a mi supertelepatía. No puede ser. Me las pararás. No. Mientras tanto, prepárate para el combate. A tus órdenes, señor. Shh.
pasa, François? ¿Eh? Debes olvidar que eres mujer. Lo soportaré. ¡Escondeos! ¡Subamos a la turbocabina! Chambelán. Dios salve la reina. Oye, tengo que preguntarte una cosa. ¿Podrías decirme dónde están los prisioneros? ¿Cómo? Tú deberías saberlo. Oh, es que esta fortaleza es tan enorme y yo soy tan despistado que me pierdo cada dos por tres. ¡Cuidado, que me haces daño! ¡Inútil! No deberían emplear a novatos como tú. Los prisioneros están todos detrás de aquella puerta. Espera, oigo llorar a 001. Debe estar muy cerca. Vamos a buscarle. Demasiado tarde, nos han descubierto. ¡Volvemos a vernos! ¡Que no escapen! Doctor Corbin. ¡Ay, no llores! ¡Soy François! Profesor Cosmos, despierte, por favor. Doctor. Se lo ruego, doctor Corbin. Llegas demasiado tarde, Joe. Mataron al doctor Corbin después de haber transmitido todos sus conocimientos sobre el Fortes de su cerebro al ordenador. ¿Cómo? No. ¿Toa? Por fin nos encontramos frente a frente. ¿Eres Toa? ¡Sí! ¡Soy Zoa! El futuro dueño del universo. ¡Eso es lo que tú te crees! No puede ser. ¡Yo! ¡Cuidado! ¡Zoa también es un ciborgo y aún más sofisticado que nosotros! ¿Pero qué dices? Vosotros sois los cimorgos más perfectos de la Tierra, pero no estáis a mi altura ni podréis estarlo jamás.
conquistaré el mundo y me encargaré de acabar con todos vosotros. Zoa, ¿cómo puedes ser un cimorgo y querer apoderarte del Fortex para ser el dueño del universo? Te lo explicaré. Antes en el espacio había un mundo altamente civilizado y fueron los hombres que lo habitaban los que me fabricaron. Pero gracias al poder que me dieron los destruí a todos, porque la ley del más fuerte que reina en vuestra tierra es la que reina también en el universo. Pronto el Fortex estará en mis manos y entonces podré emplearlo para mis fines. Seré un dios todopoderoso y por las armas y por la sangre someteré a mi voluntad a toda la humanidad. Se ha ido. Increíble, no me explico cómo ha desaparecido. ¡Zoa, no te escondas! Se lleva el instrumento de control del Fortex. Tenéis que impedírselo. No debéis dejarle escapar. ¿Qué? ¡Quietos! ¿Eh? Sigfrido, ¿estás mal? No te preocupes por mí. Solo es un rasguño. Tú sigue a Zoa. ¡No tenéis nada que hacer! Ahora sí que no tenemos posibilidad de salir de esta ratonera. No hay que perder la esperanza. ¡Gran jugada! Vamos, chambelán, a la turbocabina. ¡Sigfrido! Si os acercáis, vuestro jefe será hombre muerto. ¡Sigfrido, no pierdas tiempo! Tengo un asunto pendiente con este. ¡Sigfrido, hay que salir de aquí! Me gusta tanto esta fortaleza que estoy dispuesto a vivir aquí para siempre. Estoy preparado incluso para morir en ella. ¡Te has vuelto loco! No, amigo Joe, no es eso. Sé muy bien lo que hago. Desde que soy cimorgo siempre he buscado un lugar ideal para morir y ahora que por fin lo he encontrado, nadie podrá obligarme a abandonarlo. ¿Pero qué dices? ¡Vámonos de aquí! Creo que no has comprendido lo que he querido decir. Me quedaré aquí. Esta vez no te obedeceré. Y tú advierte a tus compinches que más vale que no disparen porque llevo una bomba H en miniatura en el pecho. Estáis advertidos, podéis elegir. Joe, marchaos, no os lo impedirán. No le soltaré hasta que salgáis. Sigfrido, por favor. Haz lo que te digo, Joe. Yo estoy decidido. Gracias a vosotros creo que me he convertido en un hombre de verdad. Adiós, amigo. Buena suerte. ¡Sigfrido! Adiós, Sigfrido. Querido Sigfrido, te pido perdón, pero tenemos que marchar. ¡Tiene problemas! No puede ser. ¿Eh? Parece que están atacando la nave auxiliar. ¡Ah!
vosotros vigilad la nave. Voy a ayudarle. ¡Mostradme el camino que lleva al corazón de la fortaleza! ¡Viene Zanahoria! ¿Eh? Ahora veréis quién soy yo. Voy a perder la paciencia. Mostradme el camino inmediatamente. ¡Vamos! ¿Cómo es posible que todavía estés vivo, Cal? ¿Dónde están tus amigos? ¿Por qué te han dejado solo? ¿Y vosotros qué esperáis para destruirlo? ¡Disparad! ¡No, no! ¡Matadlo! ¡No, mi señor! ¿Qué esperáis, pandilla de cobardes? ¿De que le tenéis miedo? ¡He dicho que acabéis con él! ¡Tiene una bomba H! ¡Es peligroso! ¿Quién habrá provocado esa explosión? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no está Siegfried contigo? Se ha sacrificado para hacer volar la fortaleza de Zoa. ¿Por qué lo ha hecho? Pero eso es terrible. ¿Por qué no se lo impediste? No pudimos hacer nada. Nadie pudo impedírselo. Siegfried sacrificó voluntariamente su vida porque quería salvarnos a todos nosotros. ¿Por qué no habré ido yo con él? Habría muerto yo en su lugar. Triste, pero jamás pensé que llegase a hacer eso. Su muerte no habrá sido en vano. Tenemos que atacar a Zoa y eliminarle. Estoy dispuesto a luchar hasta la muerte para vengar a mi amigo. Hay un problema. ¿Eh? Nuestra nave está averiada. Podemos perseguir a Zoa, pero os aseguro que nunca podremos volver a la Tierra. Ahora eso no importa. Si solo es eso, no es grave.
Desde el principio sabíamos que correríamos el riesgo de no volver. Es verdad. Sí, Joe tiene razón. Mi única ilusión en este momento es vengar a todas las víctimas del miserable Zoa. Con la ayuda de 001 podremos encontrarle y vencerle. Joe, estoy de acuerdo con vosotros. Estaba seguro, Saba. ¡Adelante! ¡Venceremos! ¡Cuidado, Joe! Estoy seguro de que Zoa está cruzando el espacio. ¿Estás seguro? ¿Puedes ver algo más? Sí, claro que lo veo. En este momento Zoa está surcando el espacio gracias a la superenergía. Si vosotros lo atravesáis, también tenéis posibilidades de encontrar el Vortex. ¿Con tu superpoder puedes conocer la trayectoria de Zoa? Podemos intentarlo, pero tenéis que entrar en comunicación telepática conmigo. Ya entiendo. Queda salvado. Vengan todos a ver esto. Por favor, no me importa morir, solo quiero estar junto a él. He regresado. Oh. He hecho un largo viaje y he regresado. Dime, ¿qué te ha pasado? Era una materia viva. ¿De qué hablas? Habla del Vortex. Joe debió penetrar en las profundidades del Vortex y asumió su verdadera naturaleza. El Vortex es algo que lo contiene todo. El amor, el odio y la amistad, el conocimiento y el poder. Es un cuerpo vivo que forma parte del universo.
pero con nuestros conocimientos actuales es imposible concebirlo. ¿Un cuerpo vivo que forma parte del universo? Entonces era una utopía pensar que podríamos controlarlo. ¡Claro que era una utopía! Yo lo sabía desde el principio, ahora vosotros también lo sabéis. Nuestros conocimientos son ínfimos comparados con los del Fortex. Posee un conocimiento absoluto, es como un dios que lo puede todo. Yo habría podido convertirme en parte de él y durante unos instantes compartir su poder. Esa era la ambición de Zoa y eso fue lo que provocó su perdición. Quiso absorber toda la superenergía del Fortex y finalmente ella le destruyó. Entonces pude volver con vosotros. ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué le pasa? ¡Mirad al espacio! ¡Veréis qué sorpresa! ¿Qué? Oh. ¡Es la Tierra! ¡Sí! ¡Parece imposible! ¿Cómo puede haber vuelto nuestra nave a la Tierra? Porque yo lo quise. Sabía que teníamos una avería importante. Solo había una posibilidad de salvación. Por eso recurrí a lo que me quedaba de la energía transmitida por el Fortex. Joe. Te quiero, François. Y yo a ti. Sigfrido, gracias a tu entrega y al valor que habéis demostrado todos, podré por fin regresar sano y salvo a mi planeta. Sigfrido, contigo he perdido a uno de mis hijos. No podré olvidarte nunca. Allí donde estés, perdóname, Sigfrido. Profesor, yo también soy responsable de la muerte de Sigfrido y como usted lloro sinceramente. Por eso ahora quiero pedirle, más bien suplicarle, que fabrique otro cimorgo como Sigfrido y así no le echaremos tanto de menos. Ni hablar. Si usted ha comprendido bien el miserable destino que acabó con Sigfrido, comprenda lo penosa que es la suerte de los humanos transformados en cimorgos. Queremos que no vuelvan a fabricarse cimorgos nunca más. De acuerdo, os obedeceré. Y os juro por mi honor que pase lo que pase, nunca más se me ocurrirá fabricar otro cimorgo. Ese juramento a mí no me dice nada. No es posible. Esto es un sueño. Hola. Estás vivo. No es un sueño. Por muy sabio que sea, voy a empezar a creer en los milagros. Yo tampoco lo comprendo, pero estoy seguro de que es a ti a quien debo la vida. ¿A mí? Yo puedo explicar lo que ocurrió. Cuando Joe encontró el Fortex y tomó algo de su superenergía, primero deseó la destrucción de Zoa y luego rogó a Dios que devolviera la vida a Sigfrido. Es verdad, creo que recé. ¿Pero eso ha sido suficiente para devolverte la vida? No veo otra explicación posible. Lo único que sé es que al despertar bruscamente de mi sueño ya estaba en la Tierra.
¿Qué más da que sea un milagro o no? Lo importante es que está de nuevo entre nosotros. Alegrémonos y al mismo tiempo demos gracias a Dios por lo que ha hecho. ¡God save the Queen! ¿Qué es esto? Ah, mi tumba. Creo que os habéis adelantado. A propósito, profesor, tengo que pedirle un favor. Por motivos que ignoro, al resucitar me he convertido en un hombre. Pero quiero que me transforme otra vez en cimorgo, por favor. ¿Pero por qué? Antes te quejabas de que eres un cimorgo y no un ser humano normal y corriente. Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué quieres volver a ser cimorgo? Recuerda que te dije que no tenía que temer a la muerte. No tenía que escoger porque era cimorgo. Y si no volviera a ser cimorgo, perdería ese poder y la suerte que tengo de pertenecer al grupo. ¿Lo comprendes, Joe? Sí, sí, creo que sí. Joe, cuando estabas en el Fortes, ¿cómo es que no pensaste en Tamara? ¿Por qué no pediste también que ella resucitara? No lo sé. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues... puedo ir a Francia contigo, si quieres. ¿De veras? Me dijiste que tenías que hacer un curso en París. Iré contigo y de paso participaré en el campeonato de Fórmula 1. Es increíble. ¡Yo! Oh, si supieras lo feliz que me siento. Yo también. Arukanaru uchuu no kanata.